Bueno, mis amigos, un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes. Mucho gusto de estar en nuestro canal. Ojalá que este video les sirva de algo. Mi nombre es Eladio Rosales. Fuerte abrazo, saludos. Y también, pues más que nada, aprovechar. Gracias por apoyar en nuestro canal. Gracias por seguirnos. Gracias por ver los videos. Y estamos agradecidos de haberles compartido un poco de nuestro conocimiento. Ojalá les sirva de algo para todos ustedes. Bueno, en esta ocasión nos toca, más que nada les vamos a enseñar cómo hacer una bomba de vacío con una máquina, un compresor para pintar. ¿Sí? Es muy importante que ustedes obtengan una técnica de estas, porque prácticamente si quieren hacer una termoformadora potente, tienen que tener una máquina de succión potente, porque muchas veces los calibres, los tipos de material que vamos a trabajar necesitan presión, presión en la succión de aire. Entonces, prácticamente yo he visto más que nada por ahí personas que venden sus máquinas. Todo sirve, les he platicado, todo sirve, nada más que dependiendo el tipo de máquina que vaya a comprar para el uso que le vaya a dar. ¿Sí? Si usted nomás va a termoformar estirenos, calibre 10, 15, 20, 30, le pueda servir. Pero cuando usted ya termoforma altos calibres, 60, 80, 100, 120, entonces sí necesita tener una máquina de succión potente. Pues bueno, mis amigos, comenzamos, les voy a mostrar. Tenemos, o si pueden conseguir un compresor, ya que esas máquinas pues, no son complicadas para prácticamente conseguirlas. Cualquier clapadería usted puede conseguir una de 50 libras, una de 100 libras o 100 litros, dependiendo para el trabajo diario que va a darle esta máquina. Nosotros por acá conseguimos una de 100 litros. Es una maquinita que nos ha respondido bastante bien. Y la segunda opción, tener un tanque extra. Ya sabemos ahorita por la situación que encontramos de esta pandemia, es muy difícil, son muy carísimos los tanques de oxígeno. Entonces, si ustedes consiguen un tanque de gas de 20, hay tanques de gas de 50, de 100, 120, de 300, de más porcentaje, dependiendo del presupuesto que ustedes le vayan a inyectar. Nosotros conseguimos uno de 50 litros de un compresor que también teníamos por ahí, se nos descompuso y el tanque pues, no sirvió. A pesar de tantos experimentos, no sirvió. Son dos, vamos a ocupar un tanque de almacenamiento de aire de succión y el motor. El motor. A continuación vamos a ocupar también algunos tubos, me parece que son de 3 cuartos, son tubos que se usan para la tubería de agua, que anteriormente se usaba este tubo. Vamos a ocupar tomas de gas a mayor a menor para ensamblar las mangueras de gas, ¿sí? A ver si la alcanzan a ver. No tengo mucho conocimiento en esto, pero ojalá que cada parte que le voy mostrando nos llegue a entender, ¿va? Las mangueras, las tomas o los coples, vamos a ocupar una T, los pequeños tubos con cuerda y tomas de agua o de gas. Sí, son muy importantes. Ustedes vayan viendo. Nosotros le llamamos chupón. No sé cómo se llama en realidad, pero es para gas. Sí, para ensamble de manguera de gas. Lo ensamblamos en la T
le dejamos acá un desagüe para el compresor del motor, de ahí corre, ponemos otra llave de seguridad para atrapar el aire que se almacena acá en el tanque. De ahí ponemos otro pequeño tubo, un codo, y ya va hacia abajo. Otro pequeño tubo hasta que corra o hasta que se conecte al tanque. Ese es un tubo de entrada. ¿Va? Ese es un tubo de entrada. Donde va. Si usted compra un tanque de gas y solamente tiene una salida, por ahí llévelo con un herrero que le ensamble una base para poner otro tubo. Ya sea que las ponga acá juntas, ya sea que la ponga atrás o enfrente, no importa. Pero tiene que tener una entrada y una salida. De ley. ¿Sí? De ley. Para que también su motor no se vea muy forzado. Y la de salida, lo que vamos a ocupar es también un pedazo de tubo, un codo, otro pequeño tubo con doble cuerda a ambos lados para ensamblar una T, un vacómetro, ¿sí? Para medir la presión, este vacómetro para medir la presión, y tubo, vamos a ocupar lo que es otra T, este es otro tubo de desagüe. ¿Sí? Y continuamos con otro tubo, con una T, con otra llave de seguridad. Eso es lo que va a ir para la caja de succión. Acá, a la hora de bajar, carga la succión y va a transformar cualquier tipo de molde que usted desee. ¿Perfecto? Discúlpeme, no tengo mucho conocimiento en el tubo, pero más o menos ya les voy explicando cómo es un proceso para hacer una máquina de vacío, una bomba de vacío con un compresor. Perfecto, vamos a empezar, hermano. Ya tenemos acá nuestras cosas. Vamos a tener un tubo, una llave o directamente el tubo y un ensamble para que aquí vaya directamente. No se fuerza esta llavecita, ¿eh? Puede ir acá con un ensamble para que salga directamente de aquí, perfecto. Y si no, pues hágalo así también, no les perjudica nada. A continuación, donde el compresor tiene, para que donde tiene el filtro de aire, este filtro de aire se lo quitamos. Cualquier compresor lo trae, porque trae un filtro de aire. Acá lo que va a hacer esta máquina, va a ir cargando el aire para almacenar aquí y después desecharlo por sus mangueras. ¿Va? Se lo quitamos y vamos a ocupar un tubo ya con nuestra manguera. Acá se los mostramos. Es una manguera de gas, nuestro tubito con la cuerda. Lo metemos acá en su base y le empezamos a dar vueltas. Perfecto. Listo. Perfecto. Lo presionamos bien, porque eso va a ser una seguridad de que nosotros esté bien apretado todo. Lo aseguramos bien para que no tenga filtro o succión de aire. Entonces tiene que estar bien presionado, bien asegurado. Listo, retiramos nuestro pequeño motor en un lugar. A continuación, acá tenemos nuestro tanque de almacenamiento. ¿Sí? El tubo donde vamos a llenar nuestro tanque del aire de vacío va a ser esta llave. Usted la puede poner aquí enfrente, igual acá, pero tiene que tener una entrada y una salida de aire. Perfecto. Entonces, a continuación, ya les mencioné esta parte. Vamos a la manguera que sale del compresor.
Esta manguera que sale de acá del filtro de aire, lo conectamos, aseguramos bien todo. Esta va a ser en esta entrada. Perfecto. Ustedes le pueden poner cople o le pueden poner teflón. Ustedes le pueden poner teflón, le pueden asegurar su teflón y listo. Perfecto. Nosotros se la ponemos nuestra llave, nuestro para presionar la manguera. Ok, ahí está, listo. Y aseguramos también. Listo. Ya que esté bien asegurado, aseguramos, cerramos nuestra llave de salida de aire, porque este es un almacenamiento, es una presión que cuando abrimos aquí lo que es succión, no es para echar aire, no es para echar aire, sino es para succionar. ¿Va? Le cerramos, cerramos la desagüe y abrimos para llenar nuestro tanque. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por eso tenemos acá este vacómetro. ¿Sí? Este que nos va a ayudar la capacidad del tanque que deseamos llenar de presión. Acá nos va a ir al contrario del reloj. Vamos a cargar la bomba. Listo, mis amigos, vamos a cerrar la llave. Ya se cargó nuestro tanque, es de 50 libras. Acá está marcando 50 litros o 50 libras. Esta es nuestra llave donde está jalando, haciendo la fusión para cargar nuestro tanque. Cerramos la llave de seguridad, por eso es la primera llave. La segunda llave es esta, que cerramos y abrimos el desagüe para que no se vaya a descomponer nuestro motor. Ustedes ven cómo cambia de sonido. Perfecto. Acá tuvimos que cerrar para que el aire no se volviera a regresar, sino se quedara en el tanque. Y esa llave es de desagüe para que prácticamente por aquí, cuando cerramos aquí, el motor no se vea presionado. Y acá le demos un poco más de aire para que el motor funcione con normalidad. Vamos a escuchar ya el vacío, ¿eh? Ya tenemos todo, ya está cargado, ya ocupamos nuestro compresor. Van a escuchar la succión. Vamos a abrir esta llave. Esta es la de entrada y esta es la de salida. Esto está marcando la presión que ya está acá dentro del tanque.
Ahora este es el desagüe, pero ahorita no vamos a ocupar esto. Esto se ocupa, pero cuando ya el molde le queda aire por dentro, ya cuando haga sus termoformados y queda un poco de aire, acá se va a dar cuenta. Cuando ya no queda con aire, cuando va a termoformar la pichanchita o el marcador, se baja hasta cero. Si queda algo de aire en su termoformado, le abre esta llave de succión y se descarga cero. ¿Va? Ahorita vamos a ver. Ahorita les explico. Vamos a hacer la succión. Van a escuchar. ¿Ya ve? Empieza a succionar. Ahí quedó un poco de aire. ¿Sí? Cuando lo que va a termoformar, porque la termoformadora lo que hace es atrapar todo el aire, ahogarlo, y lo poco que quede lo jala la succión. Entonces, como ya nos quedó algo de aire en el termoformado que usted vaya a hacer, lo vamos a... Es la llave de paso, que usted va a ver cómo se desagua acá, o se le quita el aire. Y listo. Vamos a cargar otra vez. Cerramos. Vamos a cerrar nuestra llave de paso. Y listo. Aseguramos todo. Abrimos aquí. Cerramos esta llave. Y va a empezar a cargar. Listo, ya quedó, mis amigos, ya está, vuelvo, el lleno ya está otra vez lleno, dependiendo la capacidad que usted vaya a ocupar, dependiendo el tipo de material. Nosotros cargamos 50 litros cuando hacemos termoformado de calibre 60 y 80, hasta 60 litros cuando hacemos calibres de 100, 120, dependiendo el tipo de material que usted vaya a usar. Vamos a escuchar otra vez. Y listo, se descargó. Con eso es suficiente. Bueno, mis amigos, a continuación vamos a ir a la segunda parte. Vamos a conectarle esta manguerita. Esta manguera entra a una cajita de succión. ¿Va? Ahorita se las voy a mostrar. Aseguramos bien nuestra manguera. Listo. Aseguramos bien. Si tiene teflón por ahí, puede asegurar. Perfecto, ahí vamos. Listo. Si ustedes no tienen un tanque de oxígeno o un compresor por ahí arrumbado, compren un tanque de gas, modifíquelo. Hay de 20, de 30 kilos, hay de 30 kilos. Ustedes pueden modificar, aseguramos bien. Perfecto. Listo. Vamos a asegurar nuestro tanque también. Vamos a empezar a cargar. ¿Esto qué es? Esto es la manguera. La manguera donde vamos a termoformar. Esta es una cajita. Les voy a hacer otro video explicándoles paso a paso cómo se hace una caja de succión. ¿Para qué sirve esta gomita, este espacio? Para atrapar el aire. ¿Sí? Y prácticamente acá les hacemos unos pequeñitos agujeritos
para que el aire que tenemos en el tanque que ya les mencioné lo succione por acá y se forme el molde. Y estas pequeñas rayitas es muy necesario porque es como unas venas que corre todo el aire. Cuando succiona el aire, las piezas que le lleguemos a poner aquí muchas veces se ahoga. Sí, como que la presiona todas las orillas y no lo deja trabajar. Entonces, para eso son esas pequeñas rayitas en cuadro, hundidas, para que por ahí fluya todo el aire y lo jale. Vamos a hacer un molde. Lo voy a demostrar. Vamos a hacer un molde. Le voy a demostrar los trabajos que estamos realizando con esta maquinita. Tan sencilla. Este modelo aztequita lo vamos a quitar. Ahí tenemos varios modelitos. Traigo una matriz. Amigos, ese es un panel 3D modelo paralelo. No metan yeso porque el yeso no les va a servir, ¿sí? Estas matrices o bases están hechas de un material flexible y resistente a que soportan las altas succiones, las presiones. Entonces, aguas, no metan de yeso, porque la misma fuerza de la succión va a tronar y va a salir dañado su molde. ¿Perfecto? Entonces, amigos, por favor, les voy a dejar a terminar el video, les va a salir un link los tipos de materiales que pueden hacer esas matrices, ¿sí? Pueden meter aluminio, concreto, bases de concreto, de aluminio o madera. Pero yo eso sí no se los recomiendo porque van a salir mal en sus moldes. Perfecto. Bueno, vamos a acomodar. Es una maquinita que también hicimos por ahí con pequeños retazos que teníamos de fierro, desechos, pero la logramos hacer. Tiplay, es importante que hacer una cajita de succión de Tiplay para que haga todo el trabajo de la succión. ¿Va? Vamos a poner nuestro material. Es PET calibre 60. Ustedes lo van a ver. Acomodamos nuestra pieza y prácticamente sacudimos bien, limpiamos bien. Perfecto. Vamos a cargar nuestra bomba. Vamos a cargar a 50. Vamos a ocupar 50 litros o 50 libras. Listo, mis amigos. Ya
tenemos carga en nuestro tanque. Ahí están 50 libras, 50 litros. ¿Ok? Vamos a termoformar nuestro panel 3D o cualquier modelo o diseños que ustedes requieran. Pues bueno, mis amigos, esta es nuestra maquinita. Ahí está el horno de unas resistencias y nuestra cajita de succión y nuestro marco. Todo lo hacemos manualmente. Aquí prácticamente que es lo que más nos acomodamos para un trabajo rápido. Todas las máquinas son buenas, incluso hasta esta sencilla maquinita que ustedes ven, pero muy potente. Vamos a poner el material en nuestro marco y le vamos a dar una presión con unos prensadores. Hay muchas personas que me dicen, oye, ¿por qué no usas prensadores que hay especialmente para los marcos? Sí, no digo que no, pero nosotros lo ocupamos dependiendo del tipo de material para meter la presión necesaria, lo que pide el material, ya que usamos diferentes tipos materiales, ¿va? Vamos a meter, este es el P calibre 60, es un pliego cristalino muy resistente, ¿sí? Lo ponemos en nuestra base, lo acomodamos perfecto y listo. Ahí está. Y nosotros usamos esos prensadores. ¿Ah? Y usamos el otro. A la de vuelta le metemos la presión que nosotros queremos para presionar. A la de vuelta nosotros le metemos la presión necesaria para que el material se detenga, porque cuando recibe calor se ablanda, como que se encoge. Entonces esta presión lo va a detener. Este marco es para que prácticamente vamos a ahogar todo el aire de la succión y se forme nuestro termoformado al modelo que nosotros necesitamos. Perfecto. Es un material que se pega un poco el polvo, la tierra, cualquier material que se le llegue a pegar, prácticamente con un paño húmedo lo limpiamos para quitarle todo ese tipo de material que se le llegue a pegar a la pieza. Perfecto, levantamos y empezamos a limpiar. Ahí está, limpiamos bien. Que quede limpiecito para que no tengamos un termoformado dañado, para que tengamos un termoformado limpio de cualquier residuo. Vamos a llevar nuestro al horno, nuestro material al horno. ¿Listo? Vamos
a cubrirlo, material para que rápido se ablande, con muy poca luz, se ablande nuestro material y tomo por menos. Listo, mis amigos, acomodamos un poquito la cámara para que tengamos un ángulo mejor y ustedes vean cómo es el transformado y no vean que es un truco. Con el mismo paño vamos a limpiar nuestra matriz, igual que cualquier polvo que se llega a encontrar. Perfecto. Ya tenemos cargado nuestra bomba, ya tenemos la matriz lista y limpia y vamos a esperar que nuestro material se ablande para después meterlo acá a la máquina de succión. Con la ayuda de la bomba le bajamos la llavecita y listo, hace el termoformado. Vamos a esperar, mis amigos. Vamos a llevar nuestro material. Llenamos. Perfecto. Ustedes ven la succión, cómo succiona. Y forma nuestro molde. Y forma nuestro molde perfectamente. Lo que vamos a hacer, vamos a ayudarlo con aire frío. Aire frío para enfriar nuestro material. Listo. Vamos a quitar nuestro material. Ya se enfriamos nuestro material y vamos a quitar la matriz. La levantamos, los pequeños golpes y con facilidad sale. Perfecto. Listo. Vamos a quitar los prensados. Y vamos a sacar nuestro molde. Se los muestro, pongo un fondo, no hay truco. Lo dejo aquí para que ustedes no vayan a ver que es un truco. Y lo quise extraer un fondo para que se vea un poquito mejor nuestro material. Como es transparente, no se alcanza a ver bien.
tenemos un fondo negro. Perfecto. Ponemos nuestro molde encima. Y ya tenemos nuestro molde termo formado. Lo volteamos. Acá es donde va a ir el vaciado del yeso. Perfecto. Acá es donde va a ir el vaciado de yeso. Ahí está, mis amigos. Así ya se ve un poquito mejor. Pueden termoformar lo que son estirenos, ABS, propilenos, PET, PVC, cualquier tipo de material. Esa maquinita lo hace. Ahí está un termoformado 100% profesional. Perfecto. Y listo, mis amigos. Pues bueno, mis amigos, eso fue un video más presentable para todos ustedes. Ojalá que les sirva, ojalá que les sirva de algo este pequeño video, ¿va? Hasta luego, cuídense mucho.